Aproximadamente unos 2.000 deportistas participaron de una nueva edición del Encuentro Internacional de Confraternidad Deportiva Carlos Culmey, evento donde anualmente participan los municipios argentinos y brasileros que fueron fundados por el colonizador. En Argentina, 3 de nuestro departamento y el restante Monte Carlo, y en Brasil, municipios diseminados por los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. La capital nacional de la orquídea fue la sede de este evento. Las actividades se iniciaron el viernes, donde también se realizó el acto de inauguración oficial del torneo, con la presentación de las distintas delegaciones. Y ese día también se llevó a cabo por primera vez la elección de la reina del encuentro, donde participaron las deportistas de las distintas disciplinas. En esta primera ocasión, la distinción fue para la joven de Puerto Rico Sol Thyssen. Primera princesa fue Enair Karina Vinks de Riqueza. Y Aline Dielschink de Santo Cristo fue segunda princesa. Como Miss Simpatía se eligió a Cleile Cuados Kunz de San Carlos. Y se dio un hecho histórico en el torneo internacional Carlos Culmey. Por primera vez, el podio estuvo conformado por municipios argentinos. Así, el campeón de esta 33ª edición fue el local Monte Carlo, quien sumó 91 puntos en la general. El subcampeonato fue para Puerto Rico, que acumuló 71 puntos. Y en tercer lugar quedó el municipio de Capiobí con 67 puntos. Cuarto fue San Carlos con 52, quinto Maravilla con 48, Saudades logró 47 y Piñalciño sumó 46 entre las principales posiciones. En ajedrez el ganador fue Puerto Rico, seguido por Maravilla y Capiobí. En tenis de mesa masculino ganó Maravilla y segundo fue Piñalciño. En femenino el ganador fue Monte Carlo. El local también se impuso en beach volley masculino, mientras que Saudades ganó en femenino, seguido por Maravilla y Puerto Rico. En vóley masculino se coronó Monte Carlo, segundo fue San Carlos y tercero Puerto Rico. En voleibol femenino, primero fue Saudades, seguido por Maravilla y Puerto Rico. En futsal masculino se impuso Monte Carlo, secundado por Cerro Largo y Palmitos. En futsal femenino, primero fue Cuñatay, Palmitos y Monte Carlo. En fútbol 7 Master se coronó Ruiz de Montoya, seguido por Cerro Largo y Cuñaporá. En fútbol 7 veteranos se impuso Saudades, subcampeón fue San Carlos y Puerto Rico fue tercero. En fútbol 11, primero fue San Carlos, segundo Palmitos y tercero Monte Carlo. En maratón masculino, el primer lugar fue para Capiobí, seguido por Puerto Rico y Monte Carlo. En femenino ganó Puerto Rico, segundo Capiobí y tercero Monte Carlo. En bochas masculino, el campeón fue San Carlos, seguido por Maravilla y Piñalciño. En bowling femenino ganó Salvador de las Misiones, en masculino ganó Saudades. De esta forma, el domingo se cerró el torneo y el próximo año la sede será Puerto Rico como parte del centenario de la ciudad.